What's up, guys? Yo soy el Chapulín Correteado de Fitness Latino, Javier González. Como ven, ya está abriendo el gym, finally. So ya voy a hacer cosas que aplican un poquito más hacia el gym. Una de las cosas que voy a explicarles el día de hoy es lo que es una drop serie. Es uno de los estilos de serie que implico casi todos los días. Y gracias a ese estilo de serie, la mayoría de la densidad muscular que tengo puede ser gracias a eso, porque el bombeo que me da el drop set es algo increíble. Hice una encuesta en Instagram y me respondieron más de 200 personas sobre qué es un drop set en tu rancho. Aquí lo conocen más como una descarga progresiva, serie descendente o un simple baja el peso. También les llaman serie gigante, pero yo considero una serie gigante, hay que decir 5 series consecutivas. Y una serie piramidal, que es el nombre que he escuchado más frecuentemente. Pero una serie piramidal es más como inicias con 20 libras, luego 30 libras, 40 libras y otra vez 30 libras, 20 libras. Empieza ligero, le subes, le bajas. Un drop set es un poquito diferente. So yo consideraría una descarga progresiva o una serie descendente más identificado a lo que es un drop set. Porque hay que decir, como ahorita les voy a explicar en la sentadilla, que voy a hacer un drop set. Tengo mis 4 discos en cada lado, hago 8 repeticiones, al puro fregadazo saco la octava repetición, inmediatamente después le quito la mitad y sin descansar hago otras 8 a 15 repeticiones. So, estamos haciendo 2 series consecutivas en una sola serie. ¿Qué es lo que hace eso? Te lleva al próximo límite. Como tú ya no aguantas más de 8 repeticiones en esa sentadilla, ¿qué es lo que puedes hacer para seguir aguantando más reps? Pues le quitas el peso. Le quitas el peso y así tu resistencia rinde un poquito más allá. Tus músculos todavía sienten que traes esos 4 discos porque ya están súper fatigados y eso te ayuda a alcanzar ese próximo límite. Te deja llegar un poquito más allá. Una de las cosas que me encanta de eso es el bombeo que te deja, la congestión que te deja, y es un sentimiento súper excelente. So, ahorita les voy a dejar una serie de esas activas durante mi rutina de pierna, que es lo que me toca ahorita. Esto no solamente es para pierna, no solamente en sentadilla, lo uso muchísimo en la prensa, lo uso muchísimo en esta máquina de extensión. De hecho, esa máquina de extensión, cuando implicas el drop set, es un bombeo increíble. También lo uso para bíceps, tríceps, pecho, press de banca. Se puede utilizar en cualquier tipo de músculo. Ahora, ¿cuántas veces lo puedes aplicar durante tu rutina? Yo lo recomiendo una sola vez si es algo funcional como la sentadilla. Si ya estás en las extensiones, puedes hacerlo otra vez. Pero no recomiendo, por ejemplo, 3 drop sets en tu rutina de sentadilla, porque eso definitivamente te va a estropear y ya estás arriesgando lesión. Y en vez de que ayude con tu crecimiento, te va a dar en la madre. ¿Okay? So, hay que ser inteligente en cuántas veces implicas el drop set, porque te vas a enamorar muchísimo con ese sentimiento de fatigo y de bombeo, pero no lo quieres sobrehacer. Siempre hay un tiempo para hacerlo. Si es un músculo chico, una vez por rutina, y ahí puedes llegar casi al fallo, una vez por rutina, no te pases de eso, ¿ok? Porque yo siempre noto con los muchachos que quieren hacer 4 drop series, uno en press de banca, luego uno en las mancuernas, uno en la máquina, como nuestro editor, que lo implica casi toda la rutina. Solamente se recomienda una, máximo 2 veces a la rutina, si es que es un músculo grande, si es un músculo chico como el bíceps, con una estás chingón, ¿ok? Aquí les dejo esa serie para que vean más o menos cómo lo aplico yo. Ojalá lo disfruten.
Muchas gracias a los que me dejan comentarios en todos los videos. En estos últimos dos videos noté unos comentarios especiales de Estefano González, Ivy López, Anthony Valdez, que dijo que era uno de los más chingones que había visto en YouTube. Gracias. Jerry Gasca, Branky Silva, Yudania Pampilli, ojalá y lo pronuncie bien, esas muchachitas de Cuba, y Norma Jime. I love you guys, God bless. Peace out.